Buenos días, mi nombre es Ronald Vargas, soy estudiante de Ingeniería Forestal del TEC. Antes de empezar, quiero pedirles una disculpa en nombre de mi compañera María José, que no pudo presentarse por motivos académicos. Hoy les vengo a hablar un poco de lo que es la madera y cómo esta puede ser sustentable para el país. Entonces, para empezar, les voy a decir una frase que poco a poco se va a ir entendiendo conforme vaya la presentación. Que el bosque no es sustentable por el árbol. El bosque es sustentable por el mismo bosque. Eso lo vamos a ir entendiendo más adelante. Pero ¿qué es la madera? Eso va a depender mucho a quién se le pregunte. Si le preguntamos a un arquitecto, la madera va a ser un material de construcción. Si le preguntamos a una persona que construye muebles, va a ser la materia prima para construir sus muebles. Si le preguntamos a una persona que se dedica a dentro de energía, va a ser un combustible. Si lo vemos desde un punto botánico, es un material orgánico de origen biológico, sintetizado por un ser vivo para formar polímeros con una organización y mezcla específica. Pero en palabras sencillas, la madera es simplemente el dióxido de carbono de la atmósfera fijado y captado y capturado por el árbol para formar esto. Un material resistente, durable, renovable. Lo que preocupa a la mayoría de la gente es la extracción de la madera, porque se vive en un país donde la madera es sostenible, pero no es sustentable. ¿Qué quiere decir? La sostenibilidad es que usted alcance un equilibrio siempre, pero la sustentabilidad es el equilibrio y producir siempre un poco más. Entonces, lo que más asusta a la gente es cuando ven esto. Esto empiezan, se escuchan frases como, es muy común escucharlas, que están destruyendo los bosques, que están matando el árbol, que están destruyendo el planeta, cuando no es así. La extracción de la madera es un procedimiento organizado siempre, se hacen muestreos, se hacen inventarios para aprovechar únicamente lo necesario. En muchos casos se dan, por ejemplo, las plantaciones forestales. Estas tienen el destino de producir la madera simplemente. Se logra ver como un bosque porque es un grupo de árboles que conviven en un medio ambiente. Y también se puede ver en sistemas agroforestales, que es en combinación con productos agrícolas. En este caso, la madera se le da un manejo desde lo que es el vivero, la plantación, el manejo silvicultural de la misma, para producir esto, madera de primera calidad, que sea rentable y amigable con el medio ambiente. Y tenemos lo que más preocupa a la gente, lo que es en bosque natural, lo cual no debería ser preocupable, porque si bien se ve, hay ejemplos en el país que puede ser funcional, como lo es el caso de Codeforza en San Carlos, que se le lleva desde los años 80 dándole manejos a sus bosques naturales y aprovechándolos, y no están en peligro aún, y no van a estar, porque si un material es valioso, ese material se cuida, si se cuida se trabaja, si se trabaja se le invierte. Entonces ellos pasan invirtiéndole al bosque de ellos, siempre. Codeforza es un grupo organizado de pequeños productores que tienen bosques naturales en San Carlos, que necesitan esta madera para poder llevar alimentos a sus familias. Entonces lo hacen de una manera organizada por medio de la asociación. Si lo comparamos con otros materiales que se utilizan comúnmente para la construcción, como lo es el caso del cemento para producir concreto en la construcción, es realmente amigable, porque el concreto y el cemento para la extracción se libera grandes cantidades de dióxido de carbono, cosa que no sucede con la extracción de madera. Al contrario, la extracción de madera, lo que es durante el crecimiento de la plantación, esta va a fijar más bien el dióxido de carbono. Además, como se ven en las imágenes, son lugares donde no va a crecer absolutamente nada, son lugares que van a quedar sumamente impactados ambientalmente, además de los suelos sumamente erosionados y compactados. Ahí ya la verdad prácticamente no se van a producir nada en esos sitios, son sitios que van a quedar áridos por completo. Lo mismo sucede con la minería para la... Ah, bueno, antes de eso también se da lo que es la fabricación del mismo, ya en fábricas, la expedición de dióxido de carbono y la gran cantidad de energía que se consume más bien es dañina para el medio ambiente. Estos son principalmente lo que son las industrias, son los principales productores de dióxido de carbono ambiental. Lo que es la minería con los metales sucede muy similar.
para la extracción de hierro, cobre, aluminio. Se explotan grandes cantidades de tierra o suelo, como prefieran verlo, para la extracción de esto. Se utiliza minería, también se produce mucho dióxido de carbono durante esto, porque el suelo fija dióxido de carbono. Cuando este se rompe, lo vuelve a expulsar al medio ambiente. Tal se vio como en el caso de la explotación que querían hacer en Crucitas, que por dicha se opusieron, la verdad. Pero es una actividad que va a liberar demasiado dióxido de carbono, va a compactar el suelo, va a erosionar el suelo, se va a perder la gran cantidad de materia orgánica que a veces se tiene en el mismo, se van a destruir bosques en muchos de los casos con tal de hacer el aprovechamiento. Si lo vemos también en los aprovechamientos en los ríos, muchas veces se han contaminado los ríos para la extracción de metales. Lo mismo para la fabricación. El consumo energético es muy alto, la expulsión de gases son muy altos también. También no son actividades tan inclusivas, se podría decir, porque la cantidad de mano de obra que se tiene en una fábrica de estas, en algunos casos no son tan altas. Como les decía antes, del agua, en las plantaciones forestales se le da un manejo en el país para que estas plantaciones no puedan ser aprovechadas a menos de 15 metros del recurso hídrico, o en caso de que haya una pendiente, a menos de 45 metros. Esto se asegura la protección también de las cuencas nacientes de agua. También lo que es en consumo energético se ve claramente en este cuadro, donde tenemos que el hormigón, que es un material realmente poco utilizado, no produce tanto, pero si lo vemos, lo que es el cemento, el acero, el aluminio y el mismo plástico son materiales que consumen demasiado kilowatts por hora. Entonces, esto no es beneficioso para el ambiente, porque estamos sabiendo que muchas veces esta energía eléctrica viene de productos también derivados del petróleo, que también son muy contaminantes, mientras que la madera consume apenas 200. Si lo vemos, muchas veces consumen más del triple de lo que consume la madera en energía para ser fabricada o producida en lo que son aserraderos. Como les dije, la madera tiene muchas ventajas. Una es que es renovable. Conforme se aprovecha una plantación forestal, se puede renovar, ya sea dándole manejo a lo que queda de los tocones después del aprovechamiento o sembrar nuevas plantaciones. Pero mucha gente lo que critica es que, como es un monocultivo, va a producir erosión, lo cual sí produce una erosión, pero es mínima. Además que se está trabajando en nuevas técnicas para lo que son plantaciones mixtas, que son con dos o más especies de diferente clase, lo cual busca emular un bosque natural. Capta CO2. Esto, durante el árbol, el crecimiento, él se alimenta del CO2 atmosférico, pero él lo va captando durante cierta edad. Llega a una edad donde él ya lo capta, pero no lo fija, lo cual sucede con los bosques naturales. Mucha gente vive con el engaño de que los bosques naturales aún siguen fijando el dióxido de carbono, lo cual no es cierto. El árbol en bosque natural, que es uno de los sitios más acostumbrados o los que se ve como más atacado cuando es aprovechado, es que él capta el dióxido de carbono, pero ya ha llegado a su punto máximo de captación y almacenamiento, entonces él lo vuelve a liberar. Entonces lo que se busca hacer es producir nuevos árboles en bosque natural para que sigan produciendo, para que sigan capturando el dióxido de carbono atmosférico. Esto lo van a hacer por medio de las hojas, por medio de las ramas, las raíces, el mismo suelo. Ellos se encargan de absorberlo en la atmósfera e irlo captando en el mismo suelo. Es muy relacionado con la edad, es una edad fisiológica del árbol. Por ejemplo, tenemos especies como los robles, que pueden capturar dióxido de carbono hasta más de 150 años, y tenemos especies como lo son el cebo, como lo es el chancho, que ellos captan carbono hasta los 25 años, ya en ese punto llegan a su edad máxima y muchos de ellos mueren, cosa que también se ve en los bosques naturales, que mueran muchos árboles. Este árbol, cuando muere, expulsa dióxido de carbono, expulsa productos con azufre, gases que van a ser contaminantes, cosas que no son aprovechadas,
como se vio en el caso de la zona norte durante el huracán Otto, que muchos de los árboles se perdieron ahí y se duró, creo que fue aproximadamente 8 meses para pasar una ley que permitiera el aprovechamiento de los árboles en ese bosque. Si esos árboles se dejan, se están perdiendo gran cantidad de material que puede ser aprovechado para los mismos campesinos de la zona. Estos, a veces la gente no entiende que son personas que necesitan comer, que necesitan llevar alimento a sus familias. Entonces uno ve manifestaciones realmente con poco conocimiento, casi que sin razón alguna, de que se está destruyendo los bosques, que se está destruyendo el planeta, que el hábitat de los animales. Es muy común ver eso, lo cual no es cierto. Entonces se está buscando que por medio de el ICOMADER, el Instituto Costarricense de la Madera, el Fondo de Financiamiento Forestal, el FONAFIFO, que la gente apoye a los pequeños productores de madera de la zona norte para que puedan sacar la madera de estos bosques que fueron afectados por el huracán Otto, para que pueda ser comercializada en un mercado nacional y así ir teniendo un poco de reposición de las pérdidas que tuvieron. También tenemos que los bosques son mecanismos de purificación. Por lo mismo, ellos fijan el dióxido de carbono, nos devuelven oxígeno. También, como se ve en el caso de Corea del Sur, que es un caso bastante impresionante, ellos tienen una cultura forestal tan elevada después de que los invadiera Japón y destruyeran casi todos sus bosques. La verdad, destruyeron, creo que fue como el 99% de los bosques de Corea del Sur, y ellos empezaron a reconstruirlos nuevamente y tienen una cultura forestal muy impresionante, porque ellos le dan un valor al bosque siempre. El bosque en Corea del Sur tiene valores en millones de dólares, tanto por lo que es el bienestar, lo que es la madera, la fauna en el bosque, el sotobosque en el mismo bosque, todo lo que son hierbas, todo le tienen un valor específico. Entonces ellos cuidan el bosque. De hecho, en las escuelas a los niños se les educa desde pequeños, se les lleva al bosque. En los bosques hay parques de juegos donde los niños pueden convivir con árboles para irlos culturizando, porque son mecanismos de purificación. No solo desde el punto ambiental, si lo queremos ver, sino desde un punto de vista espiritual. Porque no sé si lo han hecho alguna vez, irse a caminar a una montaña, es algo real, se siente una paz interna, es algo realmente relajante. Y es algo que requiere poca energía realmente. Si lo vemos desde un punto de vista, desde la producción de la semilla, de la plántula en un vivero, la siembra, el manejo, hasta el aprovechamiento y la producción de muebles, casas, diferentes artículos, e incluso ahorita van a ver un ejemplo de unos bolsos producidos de madera. Son cosas que requieren poca energía. Se puede hacer, hay gente que incluso empieza a hacerla rentable desde casa, que compran pequeños aserraderos para ellos producir su propia madera, darle consumo propio. Por lo mismo, son varas, disculpe la palabra. Son mecanismos de poca energía de consumo, realmente amigables. Los desechos que se tienen, por ejemplo el aserrín, eso puede servir como controladores de maleza, productores de energía. Lo que son las costillas puede funcionar como productores de energía, el mismo fuego para cocinar. Todo es aprovechable, incluso se puede utilizar como abono orgánico, ya que cuando usted utiliza, bueno, por ejemplo las hojas de los árboles contienen un gran contenido de nitrógeno. Esto se lo pone en el suelo y es sumamente aprovechable para las plantas que tengan en el jardín. Si lo vemos de puntos de vista estructurales, se le puede dar gran variedad de diseños, como el de la imagen, por ejemplo, que es ecoarquitectura neo postmodernista. Es lo que utilizan, son como en estas mesas, no sé si lo pueden ver, que son pequeñas láminas pegadas una sobre la otra. Entonces esto se le puede dar la forma que quiera, se le puede laminar, darle colores, estética, es muy manejable, es de fácil traslado. Si vemos la cantidad de concreto, de cemento, bloque que puede transportar un camión comparado con lo que se puede transportar en madera, es sumamente, hay una diferencia significativa en ambos casos. Usted puede ir con un carro y traer una gran cantidad de madera si quiere hacer una casa, lo mismo que no puede hacer con los bloques de cemento, que tiene que conseguir un camión. Esto va a aumentar los costos por lo general en transporte. Es de alta flexibilidad. Es una principal ventaja en lo que es un país como Costa Rica, que es un país de alta sismicidad. Podemos ver que durante los sismos
las paredes hechas de cemento se logran quebrar por el movimiento telúrico, cosa que no sucede con la madera. La madera, al ser constituida por fibras, estas fibras son flexibles, lo que cual va a producir que durante el movimiento estas fibras cedan y se contraigan con el movimiento de la tierra, lo cual no va a producir que se quiebre ni que se raje, y el daño que por lo general sufre es mínimo, a veces indetectable, o a veces no sufre ningún daño. Es un buen aislante térmico. No sé si alguno tiene construcción en madera, y se puede notar en los días muy calurosos o muy fríos, que usted está dentro de una construcción de madera y mucho del calor es absorbido por la madera y ahí lo retiene, producto de la porosidad de la misma. Lo mismo sucede con el frío. El frío llega, pega y se devuelve, no entra sobre la madera. Realmente es poco lo que logra pasar. Tiene una alta resistencia a las temperaturas comparados con los metales. Es un prejuicio que tiene la madera, que si se construye en madera un incendio, se destruye por completo. Esto se da porque la madera es un combustible, como muchos sabemos, es un material que al tener contacto con fuego se va a prender, producto de los enlaces de carbono que tiene. Pero si lo vemos desde un punto de vista que usted controle el fuego a tiempo, lo que va a hacer es que se va a producir una capa de carbono o de carbón. Esto va a impedir que lo que sigue dentro de la madera se dañe. Mientras que si lo vemos en los metales, el metal cuando se calienta se expande, y como se dice popularmente, se pandea. Entonces esto va a provocar que la construcción se falsee muchas veces, se vean dañadas por el mismo calor en altas concentraciones de calor. Además, para que la madera empiece a hacer combustión, se ocupa que alcance más de 327 grados Celsius. Es de fácil instalación. Como les dije, al ser un material liviano, es fácil de manipular. Si le damos diferentes formas, es fácil de manipular. Se están utilizando lo que es una combinación de bases de metal para darle mayor resistencia. Y esto va a funcionar como tipo de articulación para que sea de más fácil instalación. El resto va a ser de madera, lo que se está utilizando ahora mucho en construcción, lo que es la zona de Estados Unidos. Y da bienestar. No sé qué les provoca a ustedes cuando logran ver una imagen así. Se siente como un ambiente de paz. Cuando logran entrar, no sé si han visto las cabañas de madera en bosques, dan como esa paz interna. Con el mismo efecto que producen los bosques, lo produce la misma madera a la hora de ser utilizada en construcción. Eso es producto de las políticas del país. Es algo con lo que se está luchando, se vive luchando, se lucha desde la Escuela de Ingeniería Forestal del TEC, de la Escuela de Ingeniería Forestal de la UNA, porque hay muy mala administración política en el país. En el país, la propiedad de la madera dejó de ser del dueño de la finca, pasó a ser del Estado. Por ejemplo, usted tiene un árbol en una finca, digamos, un Cristóbal que está vedado. El gobierno llega y le dice, usted ese árbol no lo puede cortar, usted siendo dueño de la finca. Cuando usted puede darle... Muchas veces lo prohíben también, incluso cuando cae a orillas de río, que podría ser perjudicial, lo impiden. Las leyes en este país están siendo administradas principalmente por ambientales, lo que es el sector forestal. No es por menospreciar. ¿No es que el Estado, si usted mete la finca en un proceso, le da como un cierto? Le dan una certificación, pero hay que hacer mucho papeleo. Cuando al fin y al cabo. Y hay restricciones cuanto a la cantidad. Sí, muchas. Muchas veces hay que hacer un inventario forestal para poderlo aprovechar, lo cual van a aumentar los costos de producción. Los costos de producción van a aumentar el costo de la venta de la madera. No es por menospreciar el trabajo de los ambientales, porque son expertos en su área, por algo ha llegado donde están, pero el sector forestal conocen muy poco. Y ese es el problema, que están metiendo ambientales a administrar el sector forestal y a los forestales se nos está dejando de lado. No nos están tomando en cuenta para lo que es la administración. Y como les decía, el dueño del árbol ya no es dueño del árbol, es el Estado. Esto produce que usted no pueda aprovechar, no pueda darle manejo a su bosque, a sus plantaciones sí, pero muchas veces están certificadas y la mayoría de madera de plantación en el país, que el principal producto es la teca,
se exporta de una vez a India, lo que queda en el mercado nacional es un 5% nada más. Entonces lo que se hace es que se van aumentando los costos, porque hay que estar pagando ingenieros forestales, peritos, hay que estar pagando topógrafos para que hagan levantamientos de la finca, entonces eso va a aumentar los costos de la madera. Mientras que si se pudiera hacer, como se hace un ejemplo de lo que es el sector forestal, es Finlandia, que ellos sacaron los bosques naturales, ellos producen mucha conífera, son pinos, cipreses principalmente, ellos los cortan. Ese mismo bosque que cortan, lo vuelven a sembrar, lo vuelven a plantar de árboles, este bosque vuelve a crecer, lo vuelven a cortar y siguen este proceso y el bosque cada vez se vuelve más rico. La madera es muy barata, en Finlandia todo el mundo construye con madera porque es un buen material y resulta barato. El problema es en el país este, que como usted no puede darle ese manejo libre, hay que hacer muchos gastos para producir esa madera, se va aumentando los costos. No es tanto el precio de la madera como dueño de la finca que quiera dañar al consumidor, sino es el Estado que está poniendo muchos costos para la extracción de la misma. Esto es un mercado inclusivo, lo que quiere decir que va a generar múltiples empleos para la sociedad. Eso sigue aumentando la sustentabilidad del país, como se los dije. No solo va a alcanzar un equilibrio, sino que va a producir un poco más cada año. Si logramos aumentar el mercado forestal en el país, si logramos cambiar las políticas también que nos impiden ir avanzando y que la gente se concientice que no está mal cortar árboles, podemos ir alcanzando esa sustentabilidad. Si lo vemos desde el punto de viveros, tenemos biotecnólogos, tenemos especialistas forestales en lo que es la mejora genética, tenemos lo que son los peones en viveros trabajando, eso va a producir múltiples empleos. Lo que son ejemplos de viveros así, podemos tener uno que hay en Cachí muy bueno, que tiene más de 100 empleados. También sean viveros forestales en pequeñas zonas como en San Carlos, que son de asociaciones de grupos de mujeres, la mayoría madres solteras, que se asocian y producen un empleo que va generando ganancias para las mismas. Lo podemos ver desde el punto de plantación. Si vemos las grandes plantaciones forestales del país, como lo es el caso de Barca Forestal, de Pan American Woods, de MTF Teca, ellos tienen, por lo general, lo mínimo que tiene una empresa de estas son 1,000 empleados. Si tomamos en cuenta que grandes compañías como Pan American, como lo es Barca, tienen más de 3 plantaciones durante el país, estamos hablando de que son más de 3,000 empleados, más de 3,000 personas que tienen un trabajo, que tienen un sustento para las familias. Y lo más impresionante es que mucha gente pensará que es un trabajo explotado, que se trabaja en muy malas condiciones, pero durante un proceso que estoy haciendo, evaluando un aprovechamiento en la empresa Barca Forestal, se da uno cuenta de lo agradecido que están los peones con los mismos dueños, porque tienen grandes garantías sociales, horas extras muy bien pagadas, les dan casas con todos los servicios, lo que es agua, electricidad. Por lo general les contratan a una persona extra para que les cocine incluso. Entonces son mercados, la verdad, que puede generar grandes ganancias, no solo para el productor, sino también para empleados, para el país, puede generar múltiples empleos. Además de que estas grandes empresas se comprometen con las comunidades, tanto como es por manera de certificación, pero también como responsabilidad social lo hacen. No solo porque la certificación exige de que haya un equilibrio con la sociedad, sino que ellos sienten la necesidad de hacerlo. Muchas veces, como lo es en el caso de MTF Teca, se aprovecharon grandes maderas como cedro, laurel, pochote, y toda esa madera está siendo donada a las escuelas de las zonas cercanas en Guanacaste. Si no me equivoco, es por el lado de Nandayures, que están instalados. Y toda esa madera que están aprovechando está siendo donada a las escuelas, a los cebáis, a los centros de ayuda, a comedores públicos de la zona. Entonces, no es solo que se va a beneficiar un cierto grupo selecto, no. Se está beneficiando múltiples comunidades en esto. Además de que se da capacitaciones a la gente cercana, se les explica cómo funciona el manejo forestal que ellos dan. Disculpe. Como les decía, después el TEC está trabajando en un proyecto que es el aprovechamiento en el Parque Nacional Prusia. Ese está teniendo muchas trabas, como es un parque nacional y todas las leyes que regulan los parques nacionales.
se le está dando, tratando de dar un manejo en conjunto con SINAC para quitar las especies introducidas que están dañando el manto acuífero y meter especies nativas de la zona. En este caso se está yendo a las comunidades siempre para hablar con los líderes comunales, con las personas, para que inculcar esa cultura forestal, que no sientan que es malo lo que están haciendo, que porque se van a ver grandes cantidades de madera que se va a ser extraída de esos lugares, y hacer un parque nacional provoca un poco más de morbo. Esta madera, lo que la intención que es que sea reutilizada en el mismo parque nacional y sea utilizada en las escuelas de la zona de Irazú. Después, si lo vemos desde un punto de vista del aprovechamiento del mercado, vamos a tener que no solo la misma empresa que produce la madera, los empleados que van a estar ahí trabajando se van a beneficiar, sino también que vamos a incluir lo que es el sector de aserrío. Vamos a tener grandes aserraderos, vamos a tener que se va a producir material de primera calidad, material muchas veces certificado que es de una plantación, lo cual se le da un proceso siempre. No sé cuántos de ustedes han utilizado Amazon, que Amazon, cuando usted compra un producto, se ve el proceso siempre del producto durante la entrega. Eso se está haciendo durante, en el sector forestal, para asegurarse de que el material que se obtenga, que usted vaya a comprarlo, usted puede pedir todo un rastreo de lo que se hizo en él, desde su producto en el vivero hasta la plantación, cómo fue transportado, cuál empresa lo transportó, cuál empresa lo produjo. Trazabilidad, exactamente, gracias. Esto va a provocar que haya una confianza de que la gente busque a la legalidad. Pero el problema de la legalidad es el mismo que les estaba comentando, el problema con los gobiernos. Un pequeño productor que a veces no puede pagar por un aprovechamiento forestal, por medio de un forestal, un profesional forestal, por medio de lo que es el inventario, que resulta muy caro muchas veces, ¿qué tiene que hacer? Incurrir a la ilegalidad para aprovechar ese árbol, porque digamos tiene un hijo enfermo, ocupa llevar alimento a la casa, entonces a veces se pierde eso. Entonces lo que se busca hacer también, hacer ese mercado inclusivo, no solo para los productores, para consumidores, sino un mercado inclusivo junto con el gobierno. Y vamos a tener lo que es el mercado de comercio. Los grandes ebanistas, como los en la zona de Sarchí, Grecia, que producen grandes muebles. Este mueble es producido en Sarchí, por ejemplo, producto de teca. Tenemos que se producen con maderas preciosas, como lo son el cenízaro, como lo es el nazareno, que es una madera morada realmente impresionante. Tenemos, también se está incursionando en el mercado extranjero, por ejemplo, la madera más cara en el país es la Suitenia macrófila, que en este momento no recuerdo el nombre común. Que se está comercializando a más de $3,000 el metro cúbico de madera. Y este está siendo utilizado para lo que es construcción de guitarras eléctricas en una empresa estadounidense, Old Hippies creo que se llama la empresa, si no me equivoco. Entonces está siendo un mercado que va avanzando poco a poco. El problema, como les digo, al ser un alto valor la madera, los muebles también van alcanzando un alto valor. Por lo cual se busca, como es constante, producir la madera al menor costo para que ésta sea el menor costo posible en su comercio. Estos son algunos ejemplos de maderas, de construcciones en maderas, como les dije, maderas que se le dan diferentes formas arquitectónicas. Eso ya queda a la imaginación del arquitecto. Hay demasiadas tecnologías en madera, desde laminados, playwoods, para construir grandes edificaciones. Un concepto que antes se tenía es que no se podían construir grandes edificios con madera porque no era resistente. Se está demostrando que por medio de nuevas tecnologías como es esta, que utilizan bases metálicas, la madera alcanza una gran resistencia. Entonces se están construyendo, en una universidad de Estados Unidos se está construyendo edificios de más de 4 pisos de madera. ¿Cuánto dura una madera en secarse? Secarse... ¿Método de secado o podrirse? Por ejemplo, yo tengo unas puertas, ¿verdad? Ajá. En invierno, vela, abajo. En verano, se seca. Es que eso no... 17 años. Es que eso no tiene que ver con el secado, ¿no?, de la madera. Es que las maderas producen poros.
y esos poros van a almacenar la humedad del agua. Cuando almacenan la humedad del agua se expanden, por eso durante la época lluviosa se pegan abajo. Durante la época seca, no tener esa agua durante los poros, ya no está. Entonces la madera se contrae, es una propiedad de la madera más que secado. También tenemos edificaciones más rústicas, artesanales, como se está haciendo con lo que es la ecoarquitectura, que se está combinando a no solo la madera, sino que se está instalando paneles solares, captadores de agua, purificadores de agua, para que esta sea lo más aprovechable posible y consuma menos energía, sea más amigable con el ambiente, porque el ambiente, como ya sabemos, está bastante dañado por el hombre. Entonces está buscando mitigar por medio de nuevas técnicas, como es la construcción con madera. Y como les comenté antes, esto es un proyecto de unas estudiantes también de la Escuela de Ingeniería Forestal. Este proyecto fue presentado en México, quedó en segundo lugar. Tienen múltiples ofertas a nivel de México, Estados Unidos, Colombia. Son bolsos hechos con residuos de teca. Lo que se está desperdiciando es aprovechamientos forestales en teca. Ellos los están utilizando para construir bolsos. ¿Que sí? Se trabaja en aditivos para que sea más resistente al calor, para que sea más resistente a hongos, a plagas como es el comején, por ejemplo, que daña mucho la madera, que se pudra. Eso se trabaja. También se le trabaja en coloraciones para las maderas pálidas, como lo es la melina, que es una madera muy buena en el país, pero se está utilizando principalmente para la construcción de tarima, lo cual es un desperdicio esta madera. Entonces está trabajando en proyectos de construcción en melina en la zona atlántica, también por parte de profesores de la Escuela de Ingeniería Forestal, y se está dando tratamientos para que se vea igual que la caoba, para que se vea igual que el nazareno, ese color morado que es muy atractivo. Entonces está trabajando con eso. De hecho, las casas que están construyendo están saliendo muy resistentes. Entonces sí hay muchos aditivos. Eso también son tecnologías que se han ido trabajando durante los años para hacer que la madera sea más comercializable por belleza estética, y también más comercializable por lo que es resistencia. Se está produciendo principalmente para tarima, como es de rápido crecimiento y se adapta bien a las zonas muy ácidas, porque ellos tienen la capacidad de fijar el hierro en el suelo. No sé si los ha visto, que por debajo de las hojas son anaranjados. Ellos tienen esa capacidad de fijar el óxido de hierro, entonces es muy fácil la adaptabilidad y crecimiento. Entonces están utilizando principalmente para lo que es construcción de tarimas, lo cual es un mercado que es resultado rentable en el país. Bueno, eso sería. No sé si tienen más preguntas. Ah, bueno, la frase que les dije al principio: la sostenibilidad en el bosque no está en el árbol, está en el mismo bosque. No sé si con lo que les dije lograron entender que para que el bosque sea durable, sea rentable, no está en un árbol. Tenemos que empezar a ver el árbol no como eso sagrado que nos han acostumbrado a verlo, que el árbol es sagrado, no se toca, no se puede cortar. Hay que verlo como una plantación, como lo es la cebolla, como es la papa, como es el café en el país. Algo que puede ser aprovechable durante el tiempo, que puede ser producido, que es renovable, que se puede aprovechar cuantas veces uno quiera con el debido manejo. Entonces eso es lo que me quería referir con esa frase. Forestales en sí contratados no, se están asociando con la Escuela de Ingenieros Forestales, con la Universidad Nacional, con el TEC, para empezar a fomentar lo que son sistemas agroforestales. De hecho, hay un proyecto en Naranjo que es con café y especies de alto valor comercial para producción de muebles.
Yo estoy empezando a trabajar con un proyecto que es con especies de altura, con café de altura, que es algo que no se está trabajando en el país, un sector, se podría decir, olvidado en sistemas agroforestales. Entonces sí se está empezando a trabajar, en la zona de San Carlos se está empezando a plantar lo que es teca y melina con lo que es ganadería. Y esto sea por medio del Fondo de Financiamiento Forestal o la FONAFIFO, que está pagando lo que son los créditos de carbono a los pequeños y medianos productores. Sí, obviamente sí. Lo que se hace es que se da el debido manejo. Lo que están utilizando, por ejemplo, digamos un sector de una hectárea, que son 100%, se está utilizando que se hace una cerca, se mete, digamos, una franja de árboles, ya sea tres árboles por franja, en un lado, otro en otro lado y otro en medio, pero con la debida cerca, para que los animales, como lo es el caso de la melina, que es muy gustosa para el ganado lo ataca mucho. Entonces se crea una cerca para que se pueda desarrollar. Cuando está grande, el principal problema con la ganadería es que se llegan a rascar, que llegan y los empiezan a dañar con las cornamentas, es el principal daño. Entonces se mantienen por medio cercas. A la compactación del suelo, eso mismo también se trabaja, se está haciendo lo que es mecanización en los suelos, se utilizan arados para aflojar el suelo, entonces ya el suelo queda oxigenado, queda con mucha porosidad, entonces las raíces tienen libertad de crecer en esas zonas. Es más un mito, porque la profundidad de las raíces del árbol también van a depender mucho de la especie, pero por lo general los árboles que se utilizan, las raíces hacen esta forma, van creciendo hacia abajo y después se empiezan a ramificar, porque ellos lo que buscan es darle sostén y nutrientes. Tampoco bajan mucho porque ellos buscan la principal, lo que es la carpa orgánica del árbol, digo, del suelo. Entonces son los primeros 60 centímetros del suelo aproximadamente. Pero el ganado, por más que maje, lo que hace es compactar como se puede decir que unos 20, 30 centímetros lo más de suelo, pero la raíz raramente va a ser dañada. Sí puede ser dañados por hongos, pero eso se debe tratar con manejo forestal. Falso, totalmente falso. Sí, es falso. Yo he estado en lugares donde se hace aprovechamiento de teca. Y más bien, es como lo mismo que pasa con el pino, con el eucalipto. No, lo que sucede con el pino es que las acículas que él bota, las hojas del pino, crean una capa que no va a permitir que les entre sol a las nuevas plantas, las entonces no van a crecer. Eso de que inhibir el suelo es un mito totalmente falso que han metido muchas veces la gente de los biólogos. Pero eso es un término totalmente falso. Lo que impide que crezca es la sombra que hacen, porque las especies necesitan luz solar para crecer. Más bien en teca, cuando se hacen el aprovechamiento de teca, hay que estar dando un rápido control de malezas, porque empieza a crecer todo rápido. Como ya tiene la luz, las especies que no podían crecer antes van a aprovechar esa explosión de luz que va a haber para reventar muy rápido. Entonces hay que darle un control rápido de malezas. Es algo totalmente falso. Sí, si nos referimos, podemos hablar de 20 años, comparado con otras especies que se pueden producir en 11 años con un buen manejo silvicultural, incluso hasta 30 años puede ser, pero hay que verlo como una inversión. Es que esto es lo más duro de convencer siempre a un cliente en el sector forestal, que es una inversión a futuro. Que es una inversión que usted va a tener que hacer una mediana, gran inversión los primeros años, después son inversiones más cortas, pero la producción y la ganancia que va a obtener es mucha.
Eso va a depender mucho del crecimiento del árbol, va a depender mucho del manejo que se dé, de la forma en que se plante, porque muchas veces en por ejemplo, se ven plantados almendros que son de muy rápido crecimiento en la zona atlántica, plantados en zonas altas, donde él no va a tener la suficiente humedad y la suficiente temperatura para desarrollarse bien, entonces se va a decir, es que crece muy lento. Muchas gracias. O sea, gracias.